Entonces, por esto, en esta iglesia enseñamos que cuando tú vas a hablar con una chica y vas a decirle que es bonita, vas a decirle que la quieres, antes de decir todo eso, busca la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. No es la voluntad de Dios que a 20 chicas tú le prometes lo mismo y nunca casas con ninguno. Después te mueres y los dejas todos, porque Dios te va a juzgar. Tenemos que cuidar a nuestras señoritas en las iglesias, que no estén, que no sean sensuales. Hay muchas chicas que les gusta la moda. Siempre tenemos que buscar lo bueno, lo decoro, lo modesto de la moda. Yo no digo que tenemos que dejar que imponer que las chicas anden con falda larga, que se arrastran y barren toda la iglesia cuando caminen. Pero busca lo hermoso, lo decoro, lo modesto de la moda. No estés exponiendo tu cuerpo. Ya eres bonita. Entonces guarda tu belleza para el esposo que Dios tiene para ti. No lo tienes que mostrar a mí como pastor ni a los otros varones de la iglesia, porque eres de tropiezo. No seas de tropiezo, porque también el Señor va a juzgar todas esas cosas. Tenemos que aprender a obedecer a las reglas, no engañar, no poner que tu chica o tu novia peque. Muchas veces los jóvenes vienen a hablar y hablamos del tiempo de Dios. Es importante, me dice, pastor, quiero orar por una chica, amén, ore, pero no le digas nada. Pero cuando me dicen que no dijeron nada, ya le dijeron hace 3 meses atrás. Y le mienten todavía al pastor, no, pastor, lo que pasa es que una vez estábamos y quieren justificar. Hagan las cosas bien, tome el tiempo para orar, busque a Dios. No estén jugando, porque eso es muy delicado. Hay juicio de Dios sobre las personas que juegan con los sentimientos y engañan al sexo opuesto. Por eso es importante buscar a Dios en todo, la santidad sobre todo. Versículo 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Cuidado con la hipocresía. Cuidado de vivir en la inmundicia y después, no, soy santo porque vengo a la iglesia. Y cambio mi forma de hablar, cambio mi forma de actuar cuando estoy delante del pastor, cuando estoy delante de los líderes, pero después me muestro realmente quién soy. Yo sé que hay personas o jóvenes que vienen a la iglesia simplemente a molestar a las chicas. Nosotros como varones tenemos que defender a nuestras chicas. Acuérdense, son vasos frágiles y no debemos permitir que ningún muchacho venga a poner las manos sobre las chicas. Y lo digo públicamente, tenemos que aprender a ser hombres de verdad. Si ven a un joven haciendo cosas raras, páralo. O agárralo del pelo acá y ponlo afuera. Porque no debemos permitir que este lugar se transforme en un lugar de terror. Esta es la casa de Dios. Tienen que venir acá, se tienen que sentir en libertad para poder alabar a Dios, para poder adorar a Dios. No venir y estar con miedo, ay, ahora me van a atacar. No, esas cosas no vamos a permitir. ¿Okay? Se va a tomar acción contra aquellos que sabemos que están haciendo eso y lo vamos a parar. Ya pueden estar seguros. Y no digan después, el pastor es malo, lo estoy anunciando desde ahora. ¿Ya? Vamos a tomar acción en cuanto a esto. Todas estas cosas son parte de la lucha continua y diaria que tenemos en el alma. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Mi voluntad o la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es agradable. La voluntad de Dios es perfecta. Y en eso es lo que tenemos que buscar. Y si yo estoy experimentando otra cosa de la voluntad de Dios, entonces tengo que parar y preguntarme, ¿estoy viviendo en la voluntad de Dios? ¿Estoy cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciéndole a su manera, en su tiempo, en el más mínimo detalle? ¿Estoy sometiéndome por completo a la ley divina?
¿Estoy obedeciendo la palabra de Dios en lo que me pide? Y si no, yo tengo que cambiar, no Dios. Amén. Que Dios nos ayude a vivir en su voluntad. Y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y vamos a continuar en este tema en estas semanas. Vamos a orar. Señor Dios, en esta mañana queremos venir ante tu presencia para agradecerte, porque tu palabra es clara para con nosotros. Y Dios, en este momento que hemos podido estudiar acerca de tu voluntad, ayúdanos, Señor, a temerte, amarte, andar en todos tus caminos, servirte con integridad y alabarte, Señor, en todo lo que nosotros hacemos. Que podamos, Señor, de verdad presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, agradable, santo. Que podamos comprobar que tu voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros. Corta de nosotros, Señor, todo deseo de querer andar en nuestros propios caminos y de inventar tu voluntad para nuestras vidas. Señor, guárdanos del engaño, de la hipocresía. Y ayúdanos, Señor, a caminar en la luz, porque Dios es luz. Así, con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados, quizás hay alguna persona que está acá en esta mañana y dice: Pastor, yo quiero que ores por mí, yo necesito cambiar mi vida, yo necesito de Cristo como mi Salvador, yo no puedo seguir viviendo en el pecado como lo estoy haciendo. Entendí hoy que hay un Cristo, hay un Dios que me puede ayudar a hacerlo mejor. Así que ore por mí, pastor, ahí donde estás sentado, indícame levantando tu mano y voy a verlo y después vamos a hablar. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Si todavía no conoces a Cristo como tu Salvador, quiero decirte que tienes un Salvador que ya pagó por tus pecados. Y Él está vivo hoy y dispuesto a darte perdón y vida eterna. Hable con uno de nosotros después para poder mostrarte cómo puedes conocer a este Salvador que se llama el Señor Jesucristo. Señor Dios, una vez más, gracias por tu obrar en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, a vivir para ti en este día. En el nombre de Jesús. Amén.